Hola Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Paco Sea, jugador profesional del sur de Tenerife, malagueño de pro. Soy canario de adopción. Canario de adopción. Sí. Bueno, estamos aquí ahora mismo en este Fred Olsen Alps de La Gomera, que no te pierdes una. Yo creo que quieres, aparte de ser profesor, pero echas de menos la competición. Ya con 49, 48 años, vamos por ahí bien. 48, y la verdad que sí, echo de menos la competición. Ajá. Pero me hacía ilusión volver aquí a Fred Olsen, como estoy. Y nada, no me ha salido, no he pasado el corte, pero estoy contento con la vuelta que he hecho. Fantástico. Bueno, ¿estás preparando algo? ¿Puedes comunicarlo? Hombre, me gustaría entrenar, prepararme para el Legend, para el Senior, pero eso sería dentro de 2 años, tendría que jugar a la escuela. Sí. Y ahora me estoy empezando a preparar para ver si tengo suerte y puedo conseguir la tarjeta. Ajá. Y encontrarme en el Legend con Sune, Son y Claverí, con los dos canarios. Estás ahí peleando porque los viejos roqueros nunca mueren. La vieja gloria. Pues sí, la verdad que te hace ilusión poder jugar con tus compañeros de siempre, porque vienen a los torneos y donde están los jovencitos, la distancia, hoy el gol moderno marca mucho, y si no le está dando el drive muy fuerte, está justito. Bueno, ya por último, ¿cómo te has encontrado en estos 2 días con un campo tan bonito que bien conoces, cómo has encontrado el campo del Tesinador? Hombre, me he encontrado, como te dije, por distancia, el campo se me hace un poco largo, me he defendido muy bien con el juego corto, que eso todavía me funciona bastante bien, la pro y pad, y la verdad que cómodo en la competición. Echo de menos unos cuantos metros, por eso me quiero preparar para el futuro, a ver si consigo el objetivo. Seguro que lo vas a conseguir. Bueno, como profesor, muy bien, porque tienes varios alumnos que están ahí peleando, que han hecho buenos papeles en el Campeonato de España, incluso hace muy poco en el Campeonato de Canarias Juvenil, ¿no? Sí, la verdad que tengo una canterita. Tengo 5 jugadores que están de los primeros de Canarias y me hace mucha ilusión entrenar a los niños jóvenes, porque la progresión que tiene es una maravilla verlo cómo van mejorando. Pues Paco, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Par 4 Media, en un jardín tan bonito como el Tesina Golf. Pues gracias a ustedes y muchas gracias por la cobertura que dais Par 4 Media al Golf Canario. Venga, gracias. Gracias.